Paella de verduras. Esta paella tiene una receta que es muy abierta. En la Comunidad Valenciana, las familias, cuando no había pescado o carne, pues de la huerta se hacía la paella de verduras, lo que se sacaba de la huerta. Entonces cada cual ha ido agregando las verduras que le ha parecido. Y actualmente yo os recomiendo que hagáis según las verduras que os gusten. Los ingredientes que yo voy a utilizar son: el primer ingrediente es el arroz. Usaremos un arroz bomba y unos 100 gramos por persona. Alcachofas, pimientos, berenjena, calabacín, coliflor, calabaza, brotes de espinaca, garbanzos, una majada de ajo y perejil picado en aceite de oliva virgen, salmorreta. La salmorreta es un sofrito de ñora, ajo, perejil y tomate con aceite de oliva virgen. Una vez sofrito, se pasa por el turmix y se obtiene esta pasta. Sal. Caldo de verduras. Este caldo lo he hecho con zanahoria, apio, espinaca, puerro, cebolla y tomate. Lleva un poquito de sal, aceite de oliva y también le he añadido el azafrán. Lo he dejado hervir durante una media hora y luego lo he colado. Vamos a emplear una paella de 55 centímetros de diámetro. Es para 6 personas, aunque vamos a hacer una paella para 4. ¿Por qué? Para que quede el arroz más fino. Primero tiramos un poquito de aceite de la majada. Inmediatamente las alcachofas y el pimiento. Las alcachofas y el pimiento tardan un poco más en hacerse que el resto de verduras, por eso las echamos antes. Un poquito de sal. A continuación echamos el resto de verduras. Ya las he troceado. Las he troceado para que en la presentación nos quede todo mezclado con el arroz, aunque también se podría hacer sin trocearlo. Depende como os guste más. Ahora la majada, ajo, perejil. Las cantidades las voy a dejar a gusto de cada cual. Hay quien puede preferir más pimiento o más berenjena o menos algo. Entonces lo tenéis que hacer un poquito a vuestro gusto. A continuación las espinacas. Lo último, las salteamos un poquito con las verduras. La salmorreta. Hay un vídeo que explico cómo se hace la salmorreta. Así nos ahorramos de hacer el sofrito en la misma paella. A continuación el caldo. Un caldo de verduras.
un caldo de verduras, que ya os lo he explicado, y lo agregamos con el sofrito que estamos haciendo. Y ahora lo vamos a dejar unos 10 minutitos que este caldo tome el sabor de la verdura que también está en la paella haciéndose, antes de poner el arroz. Esta vez no vamos a sofreír el arroz. Vamos a hacerlo como se hace una paella valenciana, sin ser esto la paella valenciana, desde luego. Esto es una paella de verduras. Ahora vamos a hacer este caldo que se haga en la paella, mezclado con todo lo que tenemos. 10 minutitos. Cuando faltan un par de minutos para acabar el caldo, agrego los garbanzos, porque como ya están cocidos previamente, los agrego ahora. Y en casi nada, en un par de minutitos más, le pondremos el arroz. ¿Veis? Ahora ya se ha hecho un caldo más el caldo que yo había hecho. El caldo se ha hecho en la propia paella. Así es como se hace la paella valenciana original, la auténtica. El caldo se hace con agua y con los productos de la propia paella. Esta no es la paella valenciana, repito, sino que se hace como la paella valenciana, el caldo dentro de la paella. En este caso hemos sumado dos caldos. Ya tenemos el caldo hecho y ahora el arroz. Arroz bomba. Arroz bomba. Lo esparcimos y echamos de proporción. Por cada parte de arroz que se echa, o sea, si tenéis una taza de arroz, tenéis que echar 2 tazas y media de caldo, ¿eh? Por cada una de arroz, 2 y media de caldo. Es más o menos la norma, ¿eh? Y ahora ya la dejamos a fuego fuerte, que vaya haciéndose. 10 minutitos a fuego fuerte. Paella de verduras. Huele, madre mía. Después de esto ya no se toca, ¿sabes? 10 minutitos. Han pasado los 10 minutos. 8 o 10 minutos. Y ahora he bajado el fuego. Fijaros qué finita que queda, ¿eh? Queda repartida. Y muy bien presentada. Ahora, una vez bajado el fuego, unos 6-8 minutos más. Fijaros el color que tiene, ¿eh? Que ha cogido el color de las verduras, el del caldo que hemos hecho antes, el que hemos hecho dentro de la paella, y, atención, el azafrán estaba ya en el caldo, en el primer caldo, ¿eh? Fijaros qué color más bonito ha cogido. Bueno, ahora acabamos el tiempo, ya han pasado los 8 minutos y cortamos el fuego. Ahora la dejamos que repose. ¿Veis? Ya ha salido todo el arroz, burbujea un poquito aquí, eso lo va a chupar y dejamos que repose. La dejamos reposar unos 2-3 minutitos y está lista ya para comer. Ya lo veis, es una paella de verduras que la podéis hacer con las verduras que más os gusten. Buscar cosas que combinen. Mira, habitas también está muy bien. Bueno, hay muchas. Y la hacéis como vosotros queráis. Las cantidades, como he dicho, ponéis. Yo he puesto entre 50 y 100 gramos de cada producto. Pero si os gusta más de una cosa que otra, pues podéis agregar más de una cosa de otra según os guste. Es un arroz que da mucho de sí, y en la Comunidad Valenciana es un arroz muy popular.
Ah, acordaros de la salmorreta, el vídeo de la salmorreta que lo podéis ver también en mi canal, ¿eh? Como el socarrat, como se hace también, ¿eh? Y así pues tenemos una manera completa de hacer los arroces y las paellas. ¿Veis? Durante este rato que hemos estado hablando, ya ha bajado todo, queda un minutito más y ahora estará lista para comer. Bueno, repito, espero que os haya gustado. Es una paella fácil de hacer, muy buena. Y hasta pronto. Y si os ha gustado, le podéis dar al like y suscribiros a mi canal, donde encontraréis muchísimos arroces.